Asambleísta Cristian Viteri. Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas. Hace un mes y medio aproximadamente, en la mesa de régimen económico y tributario, llegaron algunos pedidos de resolución o de exhortos, me parece que eran, de algunos compañeros asambleístas de distintas bancadas, que solicitaban no que exhortemos a nuestro presidente de la República, sino que exhortemos al gobierno de España para que se sensibilice con la situación de nuestros migrantes, porque habían miles de ecuatorianos que sufrían un trato injusto. ¿Por qué? Porque habían prestado 400.000 euros por un piso, como dice el compañero Yantalema, pero que su bien era embargado y rematado por 50.000, 100.000 euros. Y se quedaba con la deuda. No solamente se quedaba con la deuda del migrante, sino el vecino del migrante que había sido obligado a hacer con garantía cruzada, hipotecas cruzadas entre ellos. Surgió entonces la duda y se dijo, ¿cómo vamos nosotros a exhortar al gobierno español que se extinga la deuda con la simple entrega del bien si nuestras leyes son exactamente iguales a las de España? Si tenemos las leyes exactamente iguales, por un elemental principio de reciprocidad, había que reformar nuestra ley para luego sí exigir, como lo establece el derecho internacional, un trato igualitario para nuestros migrantes, pues nosotros daríamos y daremos con esta ley un trato igualitario para cualquier extranjero. Partiendo de ese punto, se presentó este proyecto de ley por iniciativa del Ejecutivo con el carácter de económico urgente. En el segundo debate fue aprobado por unanimidad de los asambleístas de todas las bancadas. ¿Por qué? Porque se acogieron observaciones de todos los asambleístas, o al menos la gran mayoría, de las que presentó los compañeros de Sociedad Patriótica, las que presentaron los del compañero social cristiano que está en la mesa, la que presentó el asambleísta Ramiro Terán respecto al tema de que esta ley abarque también o cubra también a los créditos que ya han sido otorgados, etcétera. Se acogió la observación que hizo el compañero Stalin Zubía de que este crédito, perdón, que esta ley ampara los créditos también para remodelaciones, ampliaciones o reparaciones, etcétera. Muy bien. Ahora la polémica surge por puntos de vista de técnica jurídica. Y voy a replicar lo que dice la compañera Rosada Alvarado. Yo tampoco creo en los dogmatismos. Creo que debemos ser absolutamente prácticos. El compañero asambleísta Enrique Herrería, ha dicho que esta ley no es ni ordinaria ni orgánica. Si no es orgánica, es ordinaria. O es ordinaria o es orgánica. Pues es una de las dos cosas. Yo personalmente propongo al presidente de la mesa que se lo deje como inicialmente llegó a la Asamblea, como una ley ordinaria, para que no se confunda que se está protegiendo un derecho fundamental muy general como es el buen vivir. Pero eso sí, propongo a los compañeros de mesa y al presidente de la comisión, que ojalá me esté atendiendo, que en el artículo 1 se coloque una frase a continuación que diga que las normas de la presente ley son de orden público. Que las normas de la presente ley son de orden público. Porque claro, estas normas regulan a dos contratos, a tres tipos de contratos, al mutuo, al contrato de hipoteca y al contrato de garantía. Los tres son contratos autónomos, contratos que como tal son acuerdos de la voluntad de las partes. Pero ojo, por supuesto que todo contrato está regido por un principio
que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Pero ¿a dónde llega el límite de la autonomía de la voluntad de las partes? Lo dice la propia ley. El límite a la autonomía de la voluntad de las partes es el orden público y obviamente los elementos esenciales del contrato. Por lo tanto, así como la ley de inquilinato, todas sus normas son de derecho privado, porque regulan las relaciones entre particulares, arrendador y arrendatario, pero son de orden público. Por lo tanto, los derechos allí concedidos a los inquilinos son irrenunciables, pues igual estas normas tienen que ser consideradas de orden público para que su contenido sea irrenunciable. Porque como bien proponía el asambleísta Fernando Cordero, hay que hacer reformas para que esta ley sea compatible, reformas al código, a ciertos artículos del Código Civil. Pero si nosotros aumentamos y aclaramos que las normas deben ser de orden público, entonces no va a aparecer la típica cláusula que seguramente pondrán algunos prestamistas o algunos concesionarios o promotores de que renuncian a los derechos que están concedidos al deudor en esta ley para la regulación de los créditos para vivienda y vehículo. Por eso es importante. Y allí sí, pues, se complementa con lo que propone la asambleísta Betty Amores, que se establezca que la transgresión de estas normas constituye causa ilícita. Lo dice el artículo 1483 del Código Civil. Quien transgrede normas de orden público está actuando con causa ilícita y también existe objeto ilícito. Por otra parte, es importante que nosotros toquemos un poco también lo que en el primer debate nos propuso a nosotros el asambleísta González de la provincia del Tungurahua. Nos dijo que este proyecto era demagógico porque solamente afectaba, solamente servía para los futuros créditos y que a los anteriores créditos no los amparaba y que para los futuros créditos, en cambio, iba a haber más restricciones por parte de la banca y que por eso era demagógico. Entonces, la mesa acogió la observación hecha por el asambleísta González y hizo una reforma a la disposición final y estableció que las disposiciones de esta ley serán aplicables a todos los procesos de ejecución que se inicien a partir de la fecha de su publicación en el registro oficial, entendiendo que no se transgrede el principio de irretroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque la ley o la norma, o el legislador en este caso, tiene que legislar para el futuro. El contrato como tal es un acto jurídico, pero el proceso de ejecución es otro acto jurídico. El uno tiene naturaleza convencional. Sobre ese acto jurídico pueden venir muchos hechos supervinientes, como por ejemplo la destrucción de la cosa por un caso fortuito y aplicando la teoría de los riesgos desaparecería la obligación por la simple aplicación de la teoría de los riesgos que está hace más de 100 años en el Código Civil. Pero en este caso en particular, la ley establece, o esta ley pretende establecer, que cuando se inicie el proceso de ejecución, entonces allí se activa la aplicación de esta norma. Por lo tanto, no es demagógica, no solo ampara a los créditos que se han dado o que se van a dar en el futuro, sino también a los que se han dado anteriormente. Y finalmente, para terminar por este tema de los vehículos, de que muchos asambleístas han puesto reparos. Gracias, señor presidente. Yo debo compartir justamente lo que usted ha dicho, señor presidente, de que es importante que la banca también redireccione los créditos. Es muy fácil otorgar un crédito para vehículos, que es un crédito caro, que está en el orden del 16-19%, porque no tiene competencia. ¿Sabe por qué el crédito hipotecario es alrededor del 8-9%? Porque entró el Estado a regular las tasas de interés a través del BIES y porque estableció tasas competitivas, y por esa razón es que la banca compite con el BIES y da créditos adecuados para los ciudadanos. Los bancos tienen que preocuparse de dar crédito productivo,
Luego dar crédito para vivienda, dar crédito para educación, dar créditos para formación de las personas. Y luego, pensar en los créditos de consumo. Concluyó su tiempo, señor. Gracias, señor presidente.